¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TC Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe y camino a las elecciones generales del 16 de junio, donde en definitiva vamos a saber quién va a ser el gobernador, los diputados, los senadores, intendentes, concejales y presidentes comunales. Mariano Carreras, como siempre, un placer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto compartir este programa y sobre todo estos programas especiales donde justamente se hace alusión al nombre del programa Mesa Redonda Debate. Hoy habrá debate, hoy habrá un panel con representantes que aspiran, en algunos casos ya son y otros aspiran a ser el intendente o la intendenta o concejales de Villa Cañas. Estuvimos charlando con ellos antes de las PASO y ahora han regresado con sus candidatos a concejales, Mauro, para poder seguir debatiendo, para poder seguir ahondando en cuáles son los proyectos para su ciudad. Y obviamente que la idea es que cada uno pueda plantear cuáles son los lineamientos básicos de la campaña, las ideas y los proyectos que tienen para el distrito, una de las cuatro ciudades del departamento General López Villa Cañas. Y si te parece, Mariano, vamos presentándolos. Vamos a presentarlos justamente. Primero empezamos con los candidatos ya de Cambiemos. Hablamos del candidato intendente, Lisandro Vaccaro, y la candidata a concejal, Verónica Elisei. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, Mario, gracias. Si pronuncio mal algún apellido, corríjanos, porque bueno, yo por ahí estamos conociéndonos, así que no hay ningún problema. También nos acompañan Norberto Gisi, actual intendente, y que va nuevamente por la reelección de Villa Cañas, y la candidata Tamara Andreani, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Candidata a concejal. Y finalmente los representantes del Frente Juntos, Mary Criado y su compañera Jacqueline Bertoldo. Bienvenidos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, se hizo un sorteo en lo que hace al orden de exposición, por eso primero van a hablar los candidatos de Cambiemos, después del Frente Progresista y finalmente del Frente Juntos. Y si te parece, Mauro, empezamos a abordar el primer punto que hemos elegido, que hemos trabajado con la producción, que tiene que ver con una de las grandes demandas que hay hoy en la comunidad y también podemos decir que en la sociedad, que es el tema seguridad. Y como saben, los candidatos cuentan con 2 minutos cada uno para desarrollar su visión, su mirada sobre el tema y los proyectos al respecto. Arrancamos. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Creo que la posibilidad de debatir y demás fortalece a la democracia, así que agradecido de esta posibilidad. Como bien lo introducía el colega, la seguridad es un tema sumamente importante para todas las ciudades, no solamente para Villa Cañas, a nivel nacional, provincial, ¿no? Es un tema que está continuamente latente. Respecto a eso, desde la Intendencia, lógicamente que la materia le corresponde en delitos federales a Nación y en el resto de los delitos a provincia. Lo que el municipio puede hacer es un acompañamiento en la gestión, estrechar lazos. Gracias al Gobierno Nacional contamos con la Fuerza de Seguridad Federal, con sede en Venado Tuerto, la Gendarmería, 100 efectivos, es decir, es fundamental que estrechemos los lazos con ese tipo de fuerzas para poder trabajar en un delito que produce justamente delitos menores, como es el caso del narcotráfico, ¿no? Delitos federales, como es el caso del narcotráfico, a veces desembolsa en delitos menores, de hurtos ínfimos, como lo que tal vez estamos acostumbrados en Villa Cañas por ser una localidad chica. Es decir, que es fundamental que estrechemos esos lazos, hacer las gestiones necesarias, porque siempre estamos pensando en que los efectivos nunca alcanzan, los efectivos policiales me refiero, es decir, la gestión para generar más efectivos en la localidad, y luego tener un trabajo coordinado entre estas dos fuerzas y el aporte que se puede hacer desde el municipio, que tiene que ver con, por ejemplo, la actividad existente, que es la patrulla urbana. Es un proyecto que se ha llevado adelante en Villa Cañas, el cual respetamos, y en el caso que nos toque ser la fuerza gobernante, vamos a continuar con un proceso de capacitación en todos aquellos que formen parte de esa patrulla urbana. Dos minutos.
proceso de acompañamiento. Perfecto. Una vez que superan los dos minutos, obviamente cuentan los candidatos con un margen de 2, 3, 4, 5 segundos para cerrar. No vamos a ser tan tajante al respecto. La idea, como mencionábamos, era 2 minutos del candidato intendente y 2 minutos, en este caso, la candidata a concejal de Cambiemos en Villa Cañas. Verónica, te escuchamos. Hola. Al respecto. Bueno, nosotros desde el Consejo estaríamos acompañando con proyectos, lo que Lisandro estuvo explicando. Creemos que es importante educar a la sociedad, si nos referimos al tránsito y a esos temas, en Cañadas está el sistema de monitoreo, habría que reforzar en algunas cosas, capacitar a la gente que trabaja en ese lugar, o sea, estaríamos apoyando todo eso, llevar a cabo todo el tema del control de vehículos, motovehículos, Eso haríamos del Consejo. Del Consejo nosotros no vamos a hacer más que controlar y legislar, entonces es como que... Es un proceso de acompañamiento, claro, digamos. Es un acompañamiento en este caso a Lisandro, y en el caso de que sea otro el intendente, estaremos controlando y viendo que se cumplan las ordenanzas que existen y demás. Seguimos avanzando en el marco de lo que son los candidatos a intendente y a concejal en la ciudad de Villa Cañas. Vamos ahora con el primer mandatario, quien ocupa la jefatura del Ejecutivo en la ciudad. Te hablamos de Norberto Gisi. ¿Es más complicado o más difícil hablar de seguridad para alguien que ya está en el cargo, de alguna manera? No, nosotros tenemos bien fundamentado. Cuando nosotros recién ingresamos a la gestión, nos encontramos con 4 cámaras, apenas 4 cámaras, y el centro de monitoreo estaba en la comisaría local, en la cual no la monitoreaba nadie. Nosotros hoy podemos decir que tenemos 96 cámaras de seguridad en Villa Cañas. Es un ejemplo para el departamento General López. También un centro de monitoreo modelo con 8 monitores y un monitor central para ampliar la imagen. Y a su vez, como bien lo decía Lisandro, tenemos 2 patrullas urbanas que trabajan conjuntamente con los patrulleros de la policía local. Sumado a eso es el trabajo permanente y tenemos técnicos, tenemos un gran técnico, yo siempre digo, y que cada uno de los chicos que están monitoreando están altamente capacitados porque han hecho cursos de capacitación precisamente en la ciudad de Santa Fe. Tenemos permanentemente, estamos innovando, hemos colocado 16 cámaras de seguridad en las escuelas y ya hemos convocado a los clubes porque próximamente vamos a estar instalando cámaras en los clubes, en los 3 clubes de Villa Cañas. Por otro lado, hay un sistema que fue la semana pasada, en la cual es novedoso porque... ese sistema va a captar la patente del vehículo, tanto anterior como posterior, la patente con números y letras. Eso permite que algún vehículo sustraído o algún vehículo que transgreda las normas se toma medida de forma inmediata. Tal es así que cuando se carga en el sistema y tienen un software cargado en el mismo, un software en la cual yo te digo que reserva y es de alta tecnología, lo que hace que cuando se cargan los sistemas, es decir, por ejemplo, el patentamiento, en el caso de la patente, salta una alarma y automáticamente identifica el vehículo. Eso es en el caso de un vehículo sustraído y nos pasan información a nosotros. Eso es monitoreado y en forma inmediata ese vehículo es captado. Ahí estaban los 2 minutos de Norberto Gisi, actual intendente de la ciudad de Villa Cañas. Una de las particularidades que todas las personas, en este caso de cabeza de la lista, son mujeres. Vamos con la candidata del Frente Progresista Cívico y Social, Tamara. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias. No, yo, siguiendo con lo que venía comentando Tito, yo creo que es muy importante destacar, como dice Lisandro, el tema de la seguridad es un tema que a todos nos preocupa. Si bien Cañas es una localidad más pequeña y si bien hay hechos, estamos trabajando mucho en lo que es prevención. Y algo que nosotros palpamos y vemos es que los vecinos han tomado todo lo que es la central de monitoreo, la modalidad de trabajo que tiene la municipalidad. ¿Cómo nos aceptó? Por ejemplo, la confianza que depositó en la central de monitoreo lo vemos porque las cámaras que compran los vecinos son monitoreadas e instaladas por la municipalidad. La municipalidad los asesora qué tipo de cámara, los detalles técnicos que deben adquirir, y las instalamos nosotros y las monitoreamos nosotros. Eso habla de una confianza de que se están haciendo bien las cosas y que estábamos trabajando en prevención. Y otra manera
también que los vecinos nos avalan es que recurren. Nosotros tenemos un número telefónico por medio de un WhatsApp, un llamado, te llama, mirá, veo gente en tal lugar, en tal esquina, enseguida la central de monitoreo atiende eso y se trabaja de manera conjunta, como dijo Tito, con la policía y con los chicos de la patrulla, y estamos alerta. Es como tener camaritas por cada vecino que nos llama, es una camarita más. Entonces yo creo que eso es muy importante destacar, ese ida y vuelta con la comunidad. Y obviamente que falta mucho más por avanzar y mucho por mejorar. Los datos son almacenados cuando hay un hecho delictivo o algún lugar sospechoso, se almacena por más tiempo, porque todo eso se programa. Y cuando pasa algo se archiva toda esa documentación, todas esas imágenes quedan archivadas por el tiempo que sean necesarios, porque se trabaja con la policía y también con los juzgados mientras dure una investigación. Así que creo que es muy importante lo que se hizo y hay que seguir trabajando en eso. Y obviamente nosotros del Consejo vamos a ir apoyando y avalando, porque creo que fue una herramienta, perdón, muy importante todo este armado de la central de monitoreo, que es modelo en toda la región. Y también creo que es importante decir que todo esto se puede armar con fondos municipales, fondos provinciales también, para el armado de compra de cámaras y de los vecinos que también han adquirido. Avanzamos ahora, pasamos al Frente Juntos. ¿Quién aspira a la intendencia? Me he criado 2 minutos para hablar del tema seguridad. Bueno, muchas gracias. Primero, coincidir en lo que venían hablando los demás candidatos. Como bien decía el actual intendente, con el tema de las cámaras se inició ya por el año 2011, cuando todavía en la provincia ni siquiera se hablaba de un centro de monitoreo, de poder, trasladar a las ciudades más pequeñas como la nuestra, y eso fue un avance y es algo que destacamos también de la gestión, como la incorporación del último software que han anunciado. Nosotros estamos convencidos que el tema de, si bien la seguridad es competencia provincial y como marcaban según la naturaleza jurídica del delito de competencia nacional, también debe ser articulado con la localidad. Pero no solamente en la cuestión de la comisión del delito en sí mismo, sino también en el área de la prevención. Creo que primero tenemos que también alertar eso. Nosotros tenemos en la ciudad un Consejo de Seguridad que fue creado cuando hubo un levantamiento del pueblo, y el objetivo de ese Consejo de Seguridad se llama de Prevención Ciudadana. Y el objetivo precisamente que tenía ese consejo era no solamente tratar la comisión del delito, la sanción y poder hacerle un seguimiento desde el punto de vista jurídico, sino también con las organizaciones intermedias poder detectar los estados de mayor vulnerabilidad. Y no podemos mirar para otro lado cuando hay un momento socioeconómico en donde hay gente que se está cayendo del sistema, donde hay jóvenes que se están cayendo del sistema. Las escuelas son una alerta al respecto de eso, y consideramos que hay que abordarlo también desde el lado de la prevención, desde el lado de la inclusión. Y no podemos olvidar tampoco el tema de la violencia de género, que es uno de los delitos que también se han incrementado, lamentablemente. Tenemos una comisaría de la mujer que funciona. A nuestro modo de ver, hace falta una articulación mayor entre el equipo interdisciplinario y el abordaje de la temática en sí, porque hay desinformación en la mujer afectada. Y eso lo puedo hablar porque he tenido contacto directo con víctimas de este tipo de delitos, no solo de violencia, sino también de abuso. Vamos ahora a la candidata a concejal del Frente Juntos en Villa Cañas. Jacqueline, te escuchamos. Bueno, coincido con lo que van planteando los chicos. Respecto de la labor como concejal, creo que es precisamente acompañar al Ejecutivo en todas estas propuestas que lleva a cabo. Creo que la seguridad está muy bien planteada en Villa Cañas. Hay ciertos detalles, como planteaba Mary recién, la cuestión de género. Nosotros hicimos un relevamiento respecto de la violencia de género que estamos computando ahora para tener datos concretos. Fue un trabajo que hicimos con muchas mujeres que se sumaron a hacer, porque fue una encuesta anónima. Entonces ese aporte nos puede brindar un material muy importante para trabajar, que independientemente de quién resulte candidato a intendente, la propuesta sigue. Mary está en el consejo, y de no resultar electa intendente, se traspasará todo el proyecto que tenemos nosotras para poder compartirlo con quien sea intendente. Esa es nuestra postura. Y obviamente escuchar la demanda del ciudadano, porque a veces hay pequeñas quejas. Y como decía recién Tamara, el tema del monitoreo permite estar atento a todo esto. Entonces creo que es
estamos bastante encaminados respecto de seguridad en Villa Cañas. Como explicamos, Mariano, el mecanismo previo al comienzo del programa, una vez que finalizaba cada uno de los candidatos y candidatas con su exposición, podían agregar, replantear o manifestar su desacuerdo con algo de lo que dijo otro de los referentes de cada uno de los espacios. Quien pide la palabra es Norberto Gisi. No, yo quiero agregar en base a lo que dijo Mary, ¿cierto? El Consejo de Seguridad se formó en su momento. Yo me acuerdo que cuando hacíamos esas reuniones, nos encontrábamos con 40 personas, no menos de 40 personas, porque realmente teníamos serios problemas delictivos. Y hoy, cuando se junta el Consejo de Seguridad en Villa Cañal, te puedo asegurar que lo contamos con los dedos de la mano, o sea, ha bajado muchísimo. Eso significa de que al bajar el índice de delitos en Villa Cañal, la gente es como que no demuestra interés. Sí, sí, quiero responder a eso porque no comparto, obviamente, con lo que yo creo que, si bien es cierto que ha bajado el delito, y lo he dicho cuando estuve sentada acá, que hay comisión de delitos menores, que no ha habido, digamos, delitos graves en Villa Cañas, y eso sí es un avance y lo reconozco, pero sí creo que el tema del Consejo de Seguridad se ha dejado de promover, se ha dejado de publicitar, ha dejado de tener, yo creo que la municipalidad ha dejado de convocar como lo hacíamos anteriormente, que se hacía a través de una nota a las escuelas. Lo hemos hecho. A las organizaciones. En las últimas veces que participé yo no se había hecho, y digo, destaco a las personas de la sociedad civil que siguen participando porque es un compromiso que se han dado, pero son 3 o 4 de las reuniones de ahora. Simplemente lo que se hace es relatar la comisión de delito, la solución, y no hay otra realidad. En las reuniones que vos hablabas de 40 personas, había precisamente desde las escuelas, recuerdo, que marcaban casos de vulnerabilidad de ciertas familias en donde eran abordadas por parte de la municipalidad, aún no siendo gestión nosotros. A eso es a lo que yo apunto. Me parece que podríamos aprovecharlo, y lo digo para sumar, no es una cuestión de una crítica destructiva. Me parece que se podría abordar y utilizar esa herramienta de una mejor manera, apuntando a la prevención. Yo cierro simple diciendo de que sí, se le han enviado cartas a cada una de las instituciones para que integren precisamente esta Junta de Seguridad o Consejo de Seguridad, y la verdad que vienen las primeras reuniones y después se diluye en el transcurso del año. La discusión está centrada si hay falta de compromiso o si en realidad la gente no aprueba el delito, pasa por ahí también. Lisandro, sí. Por último, no, lo que quiero aclarar, porque creo que todos hemos coincidido en que en Villa Cañas hay un índice de delitos menor o bajo. Tal vez si lo escucha, por ejemplo, el productor agropecuario que hace pocos días tuvo un episodio, no va a sonar grato. Uno habla desde la generalidad, pero lógicamente hay algún que otro hecho puntual, y es ahí donde nos paramos en toda esta prevención para los delitos menores, pero también en seguir ampliando el centro de monitoreo, en seguir ampliando la capacidad del software, en seguir ampliando la calidad de cámaras, pues no es lo mismo un domo que una cámara fija. Y cuando nosotros insistimos en la capacitación, de las personas que lo dirigen, tiene que ver con que es una materia tan importante que es necesario hacerlo continuamente. No con esto estamos queriendo decir que hoy quien lo maneje no esté capacitado para hacerlo. Quería aclarar un poquito la idea para que fuera puntual. Quiero informar que con respecto al domo y a las cámaras fijas, de acuerdo a los lugares en que se ubiquen, los dos, tanto el domo como la cámara fija, te puedo asegurar que cumplen la misma función. Sí, tiene un planteo de logística. Exactamente. Digamos. Exactamente. Jacqueline, ¿quería agregar algo? Si bien los delitos son menores, la violencia de género no deja de ser importante. En esas encuestas que nosotros hicimos, es alarmante la cuestión, lo que denuncian las mujeres anónimamente. Que por ahí no se animan, y creo que desde el Consejo hay que trabajar para articular entre el municipio y toda la cuestión legal desde la provincia, para que esas mujeres tengan respuesta, que ya se está iniciando, que eso es lo bueno, pero creo que hay que trabajar mucho más desde ahí. ¿Hay algún protocolo en la ciudad en relación a la asistencia a víctimas? Puntualmente hablando de la violencia de género, que es algo que hoy está en la agenda porque empieza a visibilizarse. ¿Existe, digamos, algún tipo de protocolo de cómo hay que proceder ante determinadas situaciones? Se está trabajando desde Acción Social conjuntamente con la Comisaría de la Mujer. Es decir, permanentemente, cuando hay una violencia de género, se hace la denuncia y desde la Secretaría de Acción Social se aborda, precisamente trabajando
Con fiscalía directamente. O sea, no es que no se está trabajando, a su vez tenemos un equipo interdisciplinario que ese equipo es la que aborda a la víctima. Se los consulto porque es un tema que es bastante, digamos, reciente en agenda, es algo que estaba mucho más invisibilizado y la mayoría de los estados están tratando de armarse y de ayornarse, digamos, a esta situación. Mary, ¿quiere agregar algo? Vamos con Mary y después vamos con Tamara. Quiero agregar, el tema del protocolo de actuación, yo pregunté en la Comisaría de la Mujer si existía, me dijeron que no. Sí están trabajando en forma articulada, yo bueno la veo a Melissa sentada detrás de cámara y con ella he hablado puntualmente respecto de este tema porque hay casos que uno aborda desde lo individual. Lo que sí se hace falta, y coincido con vos, que es un tema nuevo y digamos los estados, sobre todo los municipales, recién se están acomodando a esta nueva problemática. Pero el hecho es que la mujer está desinformada y la mujer que sufre violencia de género no sabe a dónde tiene que ocurrir, no sabe de qué manera tiene, y si no tiene recursos, que no tiene la posibilidad de tener un abogado que la guíe, es sumamente más difícil. Ahí tiene que estar claro. El Estado. Tamara. No, yo quería agregar a lo que decía Tito. Dos cosas. Primero, que son casos de mucha privacidad, que se mantienen muy en el anonimato por respeto a las víctimas, nunca se promocionan ni nada. Y en segundo lugar, que nosotros como vemos que es algo que hay que ponerle el foco y trabajar, ahora hace poco tiempo instalamos una vivienda detrás de un hogar de niños que nosotros tenemos para darle contención a esas víctimas cuando hay en la emergencia, en la urgencia de la agresión, hay que rescatarlas y poner un lugar al resguardo, protegerlas. Y eso se montó, que es parte de todo este sistema que estamos armando para cuidar y defender a las mujeres o a las víctimas. Bueno, decía pasada el primer bloque en materia de seguridad. Mariano, si te parece, hacemos una breve pausa comercial. Seguimos con más Mesa Redonda Debate con los candidatos a la Intendencia y a el Consejo en Villa Cañas. Pausa, un par de minutos y ya volvemos. Ser una anécdota. Cooperación Seguros. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¡Qué buen servicio te brinda Pampacom! Y ahora también te ofrece televisión por cable. ¡Ah, y en HD! ¡Completito, ¿no? Pibas, pibes, ya saben, Pampacom. Seguimos
Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate, y si le parece, don Mariano Carrera, seguimos avanzando. Exactamente, ahora vamos a hablar de obras públicas y recordemos la modalidad. Tienen 2 minutos cada uno de los candidatos. Primero, generalmente, eso queda a disposición, pero ahora el candidato intendente, después el candidato a concejal, dándole una mirada al tema de acuerdo al lugar que pretende ocupar. Una cosa es hablar de determinado proyecto desde el Consejo y otra cosa es desde la Intendencia. Así que si le parece, Mauro, continuamos con obras públicas. Arrancamos del espacio de Cambiemos. Lisandro. Bueno, si hablamos de obra pública, lógicamente si pensamos en una ciudad con crecimiento, debemos tener objetivos claros respecto a lo que es infraestructura y a lo que es obra pública. Nosotros tenemos 3 ejes fundamentales que tienen que ver con la obra pública. Creo que en Villa Cañas hace muchísimo tiempo que no se pone en marcha un plan de viviendas. Sí hay un programa de primer terreno, el cual consideramos que es sumamente oportuno y que ha beneficiado a muchas familias de Villa Cañas, que había sido iniciado con la gestión anterior y lo continuó el oficialismo. Si nos tocara llegar al gobierno, lo continuaríamos. Nada más que a ese programa le anexaríamos una posibilidad de canasta de materiales en vistas de que en la actualidad mucha gente puede acceder a ese primer terreno, pero no logra tener los recursos para comenzar su vivienda, ¿no? Así que sobre lo existente, además de la gestión, lógicamente, como mencionaba, a nivel provincial y nacional, desde el primer día de gobierno hasta el último, gestionar incansablemente para que Villa Cañas pueda volver a contar con un plan de vivienda social, ¿no? Es decir, con una cuota mucho más baja que un alquiler y sabiendo que estás pagando tu propia casa, el hogar que creo que cualquier persona lo anhela. Además de eso, tener un proyecto de pavimentación en Villa Cañas, a pesar de que en estos últimos días volvimos a ver pavimento en Villa Cañas, hace muchos años que no se pavimentaba. Y eso se puede generar tranquilamente con obra, mano de obra municipal, además de los recursos municipales, provinciales y nacionales. Yo siempre pongo el ejemplo de la localidad de Rufino cuando implementa el Plan 50, ¿no? Son 50 cuadras de hormigón con alumbrado LED, una cuestión no menor en los tiempos que corren, arbolado y veredas. Vemos que en Villa Cañas, por ejemplo, el tema de las veredas, hay en ciertos sectores que las veredas se ponen intransitables. Y bueno, ahora seguramente, digo, porque también lo acordamos previo al inicio del programa, es el turno de la candidata a concejal de Cambiemos. Vamos a escuchar a Verónica, pero también puede sumarse en estos 2 minutos Lisandro, si quiere seguir desarrollando la idea que venía hablando recientemente. Verónica. Sí, bueno, nosotros vamos a apoyar lo que Lisandro propone. Vamos a escuchar a los vecinos, teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y, bueno, llevaremos a cabo proyectos que sean necesarios desde el Consejo para lograr que Villa Cañas funcione y se encuentre bien en toda su totalidad, barrio, centro y demás. Otro de los temas que están como eje de campaña es los caminos rurales, el mantenimiento de caminos rurales, que eso, hay mucho por hacer. Desde la Intendencia sí. Marcaríamos, sabemos que Villa Cañas cuenta con una alta recaudación de lo que es la tasa por hectárea rural en general comparado con otros municipios. Entonces lo que proponemos es destinarla en su totalidad, porque hoy en día tenemos los caminos no están a la altura de la producción del siglo XXI. Entonces, y hablando de caminos rurales y teniendo en cuenta que es el mayor foco, ¿no es cierto?, la mayor producción en Villa Cañas, siendo que no es un área industrializada, más allá de que hay un par de empresas que no quiero ser peyorativo con esto, pero el gran foco productivo está en la parte agrícola. Y también cuando hablaba de la parte de pavimentación, Y tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde el Consejo, no dejar el mientras tanto, que puede ser el paliativo del empedrado y el cordón cuneta. De hecho, desde nuestro bloque hemos acompañado un cambio de partida pedido por el Ejecutivo Municipal respecto a una partida, una X cantidad de dinero que estaba destinada a la compra de una maquinaria, se destinó a la compra de piedra para distribuir en la sociedad. Eso lo vimos con buen ojo y lo acompañamos. Así que es otro de los proyectos, el cordón cuneta, porque consideramos que no puede, con lo pujante que es Villa Cañas, seguir habiendo calles de barro, de tierra,
con todo lo que ello perjudica, ¿no? Sí. Tiempo, ahí bueno, llegamos. Aclaro algo más. Sí. Como dijo él, pero que se intenta desde el Consejo dar gobernabilidad en esos cambios que se hicieron. O sea, no solamente es trabar cosas y demás, sino que las cosas que sean beneficiosas para la ciudad vamos a estar aprobándolas. Pasamos ahora al Frente Progresista Cívico y Social. Dos minutos para el actual primer mandatario, Norberto Gisi. Nosotros tenemos en Villa Cañas un programa que se llama Programa Primer Terreno para la Construcción de Vivienda Propia. Y hoy podemos decir que tenemos 24 viviendas construidas a través de canasta de materiales y construidas a través de construcción de vivienda en lote propio. Esas 26 familias, ya están viviendo. O sea, eso es un plan de vivienda. Por otro lado, llegamos a 250 familias en las cuales han adquirido hoy terrenos y se ha ensamblado ese terreno con el Procrear, en las cuales con el Procrear o han construido viviendas prefabricadas y con el programa que yo te decía recién de la provincia. Y hay 55 familias ya viviendo a través de todos estos programas. Quiere decir que eso es un plan de vivienda. Por otro lado, tenemos que decir que eso significó llevar infraestructura también. Y esa infraestructura la aportó a través de Mi Tierra, Mi Casa, el gobierno provincial. Y tenemos tres loteos, tres etapas. Una es de 98 lotes, una primera etapa de 98 lotes, otra de 58 y el último de 90 lotes. Por otro lado, con respecto a la pavimentación, nosotros tenemos un programa ambicioso de pavimentación. Ya estamos construyendo pavimento y tendría que dar, te digo que va a haber más de 15 cuadras que se van a pavimentar. Después, si me queda tiempo, con mucho gusto voy a decir y enumerar de qué manera se están haciendo. Pero como eso va a ir por contribución de mejora, significa que todo el dinero que se va generando vamos a ir haciendo más pavimento. Y vamos a comprar ahora con horas menores un camión hormigonero, un trompo, en los cuales tenemos gente capacitada, que lo hacemos por la administración, conjuntamente ¿tiempo? Con la gente nuestra, con la gente del municipio. Los dos minutos del intendente de Villa Cañas, Norberto Gisi. Vamos ahora a quien aspira a una banca en el Consejo. Tamara, te escuchamos, tus dos minutos. Sí, a mí me gustaría agregar un par de cosas con respecto al tema de los barrios. Nosotros, si bien hemos comprado piedra, en total de la gestión de Tito se han comprado 20.000 toneladas de piedra que se han distribuido en todas las calles de la ciudad que no tienen la suerte de tener pavimento. Con respecto a Cordón Cuneta, ya se hicieron 67 cuadras y constantemente se va haciendo. Todos los años hemos hecho cuadras de Cordón Cuneta, como yo dije en otra oportunidad. El vecino por ahí en el barrio sur, antes lo tenía 5 cuadras el Cordón Cuneta, ahora lo tiene en la esquina. Lo que estamos proyectando y seguir avanzando con los barrios donde todavía no llegó el Cordón Cuneta, que por suerte son cada vez menos. Me gustaría aclarar el tema de los caminos rurales. Los caminos rurales para nosotros también es importantísimo, por una localidad que vive del agro en su gran mayoría. Y se han hecho nuevos puentes en todo lo que es la cuenca de las Encadenadas, que es una cuenca que nos atraviesa en toda la zona rural. Tenemos 600 kilómetros de caminos de caminos rurales. Hay un equipo vial destinado, desde que yo estoy en servicios públicos, trabajando, que soy parte de la gestión, si bien soy candidata, salvo por inclemencias climáticas, no se ha podido trabajar, siempre el equipo vial destinado al aro, al motoniveladora, a los discos, la pala, estuvieron en los caminos rurales trabajando. Obviamente se deterioran, pasan los camiones, pasan las cosechadoras, se deterioran, hay que volver. Se ha destinado piedra a caminos rurales, se han hecho extracciones laterales. Te puedo decir el volumen, pero no viene al caso, de extracciones laterales para realizar alteos. Obviamente hay que seguir trabajando, no se puede detener y hay que seguir trabajando. Otra cosa que te quería agregar, luminarias LED hemos puesto en barrios, en avenidas, estamos agregando luminarias constantemente. Se ha hecho todo un desagüe en un sector de la ciudad, en la zona oeste, para mejorar las condiciones por una zona que se inundaba, que también se acompañó con Cordón Cuneta. El tema del arbolado, de iluminación, se acompaña con cada cuadra que se incorpora con Cordón Cuneta, que se van haciendo mejoras. Tiempo. Sí, después piden para agregar. Seguimos avanzando con el debate en mesa redonda. Es el turno ahora de la candidata del Frente Juntos. Mary Criados, dos minutos para hablar de obra pública. Bueno, primero aclarar que es la secretaria de Servicios Públicos, por eso cuenta con la información. Sí, por eso lo dije, porque además... Digamos, por eso el detalle de la obra pública.
En lo que respecta a la obra pública, uno no va a dejar de negar que el progreso de la ciudad siempre es bienvenido. Y como dijo Lisandro, no solamente su bloque, sino todo el Consejo acompañó cuando tuvimos que garantizar, digamos, tanto el convenio con la provincia para la pavimentación, como el tema del destino para la piedra. Y lo que pasa en los barrios es real. Hay barrios en donde todavía es necesario el cordón cuneta, hay barrios en donde... Y, sí, yo entiendo que desde la gestión todavía no se pueda llegar a todos lados, eso lo reconozco. Con respecto al tema habitacional no comparto, sí comparto que se han construido barrios y los loteos a los que hace alusión el intendente, pero sí considero que hay una franja que no llega ni a comprar el terreno ni a construir la casa, y lo dije los otros días y lo vuelvo a sostener. Son necesarios los planes sociales. Por eso el gobierno actual del Frente Progresista en la provincia no ha sostenido los planes de viviendas sociales. Si nosotros con el Frente Juntos llegamos, y lo dijo Perotti el otro día en Villa Cañas, va a estar, digamos, no solamente sosteniendo los préstamos que se hicieron con los municipios a través para que continúe la obra de pavimentación, sino también el tema de las viviendas sociales para aquellos que no pueden acceder a una vivienda con un... Estamos hablando de un salario mínimo, digamos, hoy no se puede acceder. Y para mí un elemento fundamental cuando hablamos de obra pública, porque si no nos queda fuera de todos los temas, es el tema de los servicios públicos. Y los servicios públicos no son un alumbrado, barrio y limpieza solamente, sino que estoy hablando de la energía, del gas y del agua. Nosotros tenemos dos cooperativas, eléctrica y de agua potable, y en la cual consideramos que el Estado tiene que tener una participación mucho más efectiva. La empresa provisión de la ¿tiempo? Energía. Después, con los dos minutos que toca ahora la candidata a concejal del Frente Juntos, Jacqueline, también podés hacer un nuevo aporte, Mary. Te escuchemos, Jacqueline. Digamos, retomando lo que venía diciendo Mary, creo que es muy importante el tema de los servicios públicos. Hablamos de refinanciación de tarifas, de deudas, y que porque las facturas son muy grandes y el consumidor no las puede abonar. Entonces se hace una financiación, y cuando queremos acordar tenemos financiación sobre financiación sobre financiación de las diferentes facturas. Creo que desde el Consejo tenemos que ver la manera... Obviamente siempre trabajando con las cooperativas, con el Poder Ejecutivo municipal, para poder brindarles otra solución a los usuarios. Y desde la provincia están muy interesados en el tema de los altos costos que tiene la energía y el agua en Villa Cañas y en localidades como en Villa Cañas que están estas cooperativas. Permitime agregar lo que quería, así agrego sí. Nada más para cerrar la idea. El tema es que tenemos una empresa estatal de energía que no permite a las cooperativas eléctricas, por el precio en el cual distribuye la energía, tener tarifas diferenciadas. Solamente se tiene acceso a la tarifa social, pero se decide desde Santa Fe. O sea, no tenemos la posibilidad de tener tarifas diferenciadas, y eso es lo que sostenía Perotti el otro día cuando estuvo en Villa Cañas, que ese es su principal objetivo, de sostener a las cooperativas, porque son cooperativas de servicios públicos que son nuestras, los dueños son los usuarios. O sea, es diferente. Y bueno, y desde el Consejo, obviamente, que el compromiso es, de alguna manera, intervenir para verificar contratos, convenios, concesiones, a ver cómo se hacen, cómo se decide quién va a hacer la obra y demás. Creo que eso también es fundamental. Y bueno, y no quiero añadir lo de vivienda social porque ya lo habló Mary y es como... Perfecto. Que son los ejes que terminando con la ronda de exposiciones, Norberto, si querías agregar algo, pedís la palabra. No, yo con el tema de la vivienda social le comparto plenamente con Mary, pero hoy llegar a 250 familias que tengan su propio terreno y que hoy estén edificando y que estén construyendo, que ya estén viviendo 55 familias, no es poco. Es decir, para trasladarlo a una ciudad, por ejemplo, como Rosario, significa ya salir a vender 1000 terrenos, la relación y la proporción. Es algo inédito lo que ocurrió en Villa Cañá con el tema del loteo. Por otro lado, se presentó desde el Ejecutivo, que ahí después se cerró todo el... me acuerdo que en aquel momento se cerró todo lo que era la parte de porque había terminado el tiempo. Yo mandé un proyecto de ordenanza en el cual... había un fondo solidario que el municipio tiene terrenos de alto valor, en el cual se iba a hacer un remate público a sobre cerrado, y por supuesto que iban a estar la presencia de los concejales con el Ejecutivo en ese momento que se hacía la apertura de sobre,
Y ahí, una vez que se abriera, al mejor postor, este se iba a adjudicar esos terrenos. Y vuelvo a repetir, el poder adquisitivo iba a ser de muy, muy selecto, de muy poca gente, y se iba a juntar un dinero muy importante. Ese fondo solidario iba a ser distribuido a familias que hoy tienen el terreno para empezar a construir su vivienda. Eso, si no es solidario, eso es solidario. Mary, es decir, lo que me plantearon, para cerrar, vamos cerrando, sí, de que se le iba a reducir el patrimonio, por un lado decían de que se iba a reducir el patrimonio de la municipalidad, siendo que son terrenos que fueron, que le quedaron a la municipalidad porque los contribuyentes no pagaban, y por otro lado también salieron a decir de que había mucha oferta de terreno. Una locura, pero bueno. Mary. No sé a qué te referís con salimos a decir, pero yo hablo de desde lo que se presentó en el Consejo, a nosotros nos presentaron apenas iniciamos la... asumimos, me acuerdo que se presentó la venta de esos terrenos, pero no se nos aclaró en el proyecto de ordenanza la formación de este fondo solidario para la venta, o por lo menos, no sé, Lisandro, si vos lo recordás, que haya sido con esa finalidad. Se nos habló de ventas en un momento que nosotros sostuvimos que era descapitalizar en un momento de la economía que no venía bien para el municipio, pero nunca se nos informó que era con destino a vivienda, a dárselo a otras familias. Lisandro, sí. Bueno, hay un gravísimo problema que creo que vamos a coincidir, como está pasando en este caso y pasó en el debate anterior. Tenemos un problema de comunicación entre el Ejecutivo y el Consejo bastante marcado en distintos temas, ¿no es cierto? Bueno, uno de esos ha sido este, es decir, nunca se notificó para qué iba a ser el producto de la venta de los 11 terrenos que el municipio cuenta. Entonces, el argumento fue, en un momento donde la economía no era la mejor, no correspondía descapitalizar, ¿para qué? Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con la venta de una Traffic, la cual sí aprobamos, por ejemplo. Se dijo que se iba a vender para la compra de vehículos para patrulla urbana o tránsito y terminó resultando en una camioneta, 0 kilómetros, para que la utilice el personal político. Entonces, uno, ante esa visualización, cuando las cosas no están claras, no las acompaña. No es un déjà vu, pero lo planteaste en el debate anterior, me acuerdo del tema. Yo reconozco que puede haber un desentendimiento o por ahí mala información por parte de Ejecutivo y Consejo, lo reconozco realmente. Pero sí, hay dos ordenanzas del programa de primer terreno, en los cuales hay un artículo, que es el artículo 4 y el artículo 16 de ambas ordenanzas, que dice que está la creación del fondo solidario, y ese fondo solidario, el destino de ese es para poder subsidiar a la gente para que pueda construir la vivienda o comprar nuevos terrenos de los cuales se le ha vendido. Lo que pasa es que hay una comisión de seguimiento en el cual de esa comisión de seguimiento debe ser integrada por los concejales y nunca participaron de esa comisión de seguimiento y por lógico no tienen un desconocimiento de la ordenanza del programa de primer terreno. Seguimos avanzando en el debate, don Mariano. Exactamente, si nadie tiene más nada para decir puntualmente de este tema, vamos a pasar al otro tema que tenemos en agenda y tiene que ver con turismo y deporte. Vamos a seguir con la modalidad, 2 minutos por cada uno de los candidatos para poder abordar este tema que tiene un valor en todas las comunidades, pero que también tiene un plus en Villa Cañas, que recordemos goza entre su paisaje de una laguna que atrae a mucha gente de la región, Mauro. Con el balneario Virginia L. de Díaz, arrancamos con Lisandro, candidato de Cambiemos. Así es, bueno, vamos a diferenciar un poquito lo que es turismo y deporte. En los 2 minutos voy a tratar de hacer un pantallazo. Respecto a deporte, me parece que además de las actividades que el municipio lleve adelante en la Secretaría de Deporte, tiene que hacerlo en conjunto y coordinadamente con los distintos clubes de la ciudad. Y en ese trabajo en conjunto y coordinado es que nosotros entendemos que hay que transparentar los aportes no reintegrables que se le realizan a los clubes. Por eso en días pasados hemos presentado un proyecto de ordenanza que se titula FAD, es un fondo de asistencia al deporte, que tiene que ver con un porcentaje determinado del DREI, del Derecho de Registro de Inspección, que es un impuesto que cobra el municipio. En base a eso transparentaría, digamos, la disponibilidad de subsidios hacia los clubes. Además de eso,
pasando la parte de turismo, consideramos que sería oportuno que haya un área dedicada a fomentar justamente lo que ustedes bien explicaban, toda la parte del deporte acuático recreativo que se puede llevar adelante en el balneario Virginia L. de Díaz, como ha sido en otro momento. Creemos que el último tiempo ha tomado la plancha, por así decirlo, la situación, y no ha sido fomentado. Y otro de los temas importantes respecto a turismo que hoy estamos teniendo, estamos recibiendo mucha visita de pescadores, es decir, se ha empezado a explotar de una manera fundamental, y consideramos que eso hay que regularlo, porque empiezan los incidentes, digamos, de este tipo de actividades cuando no tiene control. Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que fomenta, porque está aquel que alquila su casa, aquel que filetea el pejerrey, los guías de pesca, distintas áreas, y toca a todo el espectro social, digamos. No es una actividad que se puntualice en un sector social económico, ¿no? Seguimos avanzando, ahora es el turno de la candidata a concejal de Cambiemos. Verónica, te escuchamos. Bueno, 2 minutos. Sí, como decía Lisandro, el tema de la pesca actualmente en Cañas está en auge, así que nosotros desde el Consejo tendríamos que hacer una investigación y demás, que para apoyar, para acompañar a los vecinos que están trabajando. Aumenta el trabajo, aumentan, como dijo Lisandro, los alquileres de la casa. Todo eso genera que en Cañas se vendan muchas más cosas en los negocios. O sea, crece en muchos aspectos, es beneficioso para todo Villa Cañas. O sea que eso es algo que nosotros vamos a estar trabajando, viendo. Y también con el tema de la laguna, bueno, ver de qué manera poder... con el tema del deporte también hacer competencias o cosas, bueno, pero eso es más que nada en la parte del ejecutivo, no explotarlo, nosotros, explotarlo de otra manera, la parte deportiva, digamos, del balneario. Y bueno, la pesca también es un deporte, así que bueno, además todo el incentivo que el balneario tenga también lo vemos reflejado, digamos, en beneficio para una de las instituciones, porque recordemos que el balneario está cedido un comodato al municipio, ya que el balneario no es municipal, sino que es de una de las escuela técnica de Villa Cañas. Entonces todo lo que generaría fomentar el ingreso de mayores personas a ese balneario significa un mayor recurso a la escuela técnica de Villa Cañas, porque un porcentaje, es decir, el 20% de lo recaudado, se destina a la escuela técnica. Avanzamos ahora y vamos a escuchar al intendente de Villa Cañas hablar del tema turismo y deporte, Norberto Gisi, los 2 minutos. Bueno, con respecto a deporte, nosotros, lo que es el Prado Español, ya la gestión anterior había firmado un convenio con la Sociedad Española, y el Prado Español hoy es una actividad que se aplica prácticamente exclusivamente para el deporte. En el caso, por ejemplo, tenemos el playón municipal de gran dimensión, donde también tenemos una pista de atletismo que es ejemplo para la zona, para la región. Tal es así de que, bueno, se han puesto las luces correspondientes, y eso se utiliza no solamente para las distintas escuelas de la localidad, sino también regional, cuando se hacen los Juegos Santafesinos. Ahí se nuclean gran cantidad de chicos, eso en la práctica del deporte. Por otro lado, tenemos por ejemplo, en el caso de los tres clubes, ¿cierto?, cumplen una función social importantísima. Nosotros, a raíz de una reunión que habíamos tenido con instituciones intermedias, instituciones educativas, surgió una inquietud de la necesidad que tienen los clubes de que tienen que recibir algo de aporte. Tal es así que nosotros hacemos todos los años la Feria de Artesanos. Tomamos la decisión desde el Ejecutivo Municipal de cederle el buffet los 3 días, viernes, sábado y domingo, tal es así, con un show, con un espectáculo de primer nivel, y eso permite trabajar los 3 clubes, creo que es inédito en la región, porque los 3 clubes han trabajado en conjunto, tanto comisiones como subcomisiones, y que han llegado a una recaudación de más de 100.000 pesos cada uno de los clubes. Esa es una ayuda muy importante, y que lo han visto con muy buenos ojos, y que puedan tener continuidad año por año. Bueno, casi los 2 minutos de Norberto Gisi. Pasamos ahora a la candidata a concejal de Frente Progresista Cívico y Social. Sus 2 minutos para Tamara. Bueno, creo que estamos todos convencidos que Cañas tiene para desarrollar, que es un polo turístico regional muy importante.
Nosotros desde la gestión estamos trabajando en el armado de una oficina de turismo para informar a todos los visitantes que vienen, sean por la pesca o por las actividades náuticas que se pueden practicar en el balneario que tiene la ENED con el municipio, para dar la información de todos los servicios que tiene la ciudad, ya sea de hospedaje, de comidas, bueno, estamos ya trabajando en eso. Y por otro lado, el tema del balneario, como comentaba Lisandro, que se trabaja junto con la ENED, la municipalidad está a cargo de todo lo que es el mantenimiento y nunca dejó de invertir. Este año se agregaron pérgolas, se agregó agua caliente en los baños, pues también un camping donde la gente se puede acampar, y siempre se mantuvo, es un servicio más que se agrega en la época de verano, el mantenimiento de todas las instalaciones del balneario. Y creo que esos dos lugares, tanto el balneario, la laguna, Virginia L. Díaz, en lo que es deportes náuticos y el resto de actividades deportivas en el agua, como la laguna de Quirno, que es otra laguna, a unos kilómetros de la otra, para todo lo que es pesca. Y creo que todos coincidimos que es, la verdad, un polo a desarrollar. Y con respecto a lo deportivo, también nosotros los clubes siempre los acompañamos. Cada vez que una disciplina organiza algo, recurre a la municipalidad en ayuda económica que se le da, ya sea para sonido, para lo que haga falta, y como en el servicio público, con el tema de alumbrado, desmalezado, poda de las plantas. Por más que sean instituciones que son clubes, los ayudamos y estamos trabajando de manera conjunta. Rapidito. Y desde los últimos 20 segundos para Tito. Rapidito. Cuando nosotros abordamos el tema del balneario, el balneario estaba totalmente destruido. Eso se ha reciclado en su totalidad. Hoy la escuela técnica, en una temporada de 6 meses, recibe 120.000 pesos, que no es poco, de no tener nada. Casi, los 2 minutos, seguimos avanzando en mesa redonda, debate. Es el turno de la candidata a intendente. Digo, independientemente de que no estén en cámara, si murmuran, salen en los micrófonos. Yo les aviso, se hablan entre ustedes. No es que lo estoy retando tampoco, digo, a los que están aquí. Presentamos ahora a la candidata al frente Juntos, Mary Criado. Bien, el tema de deportes, hubo una coincidencia casual con el bloque de Cambiemos, con la presentación de la ordenanza que nosotros también llamamos FAD. Nosotros la venimos presentando desde el año 2011, se llama Fondo de Asistencia Deportiva. Te robo 2 segundos, Mary. Me quiero disculpar por no haberlo mencionado en mi discurso, porque el concejal Montaner lo presentó en veces anteriores, desde que éramos gobierno, y es una, para explicarla a la audiencia, es similar a cómo funciona el Fondo de Asistencia Escolar, el FAE, digamos. Es una expresión bastante similar. Y lo que buscamos con esto es precisamente transparentar la ayuda que reconocen acá los dos funcionarios, que se le da a los clubes, precisamente porque creemos que los tres clubes cumplen una función social muy importante. Hay uno de los tres clubes que está ubicado en el riñón de Barrio Sur, que es, digamos, la situación por ahí más vulnerable de la ciudad. Y lo que hicimos en esa ordenanza, precisamente, limitar los recursos a infraestructura, o sea que no se puede utilizar, por ejemplo, una disciplina como básquet o como fútbol, que genera dinero por su propio ingreso. Nos parece que es una forma de transparentar precisamente lo que se le da durante todo el año. Por eso le pedimos a los representantes del oficialismo que nos informen cuánto dinero le aportan por año, para ver qué es lo que representa para la comunidad. Y con respecto al tema del turismo, precisamente es ser reiterativo, porque en eso debemos reconocer el tema de la funciona regionalmente, el balneario y el tema del desarrollo de la pesca, que ha producido en los últimos meses y durante este año una reactivación económica muy importante para la ciudad, y eso lo reconocemos. Tiempo. Vamos ahora a los 2 minutos con los que cuenta la candidata a concejal del Frente Juntos. Jacqueline, te escuchamos. Respecto del turismo, voy a unos años atrás, en el 2006, 2007, existe una comisión de turismo que trabajó asiduamente para cuidar el balneario. Coincido con lo que decía Tito, que después el balneario decayó y que ahora está reflotando nuevamente en lo que es actividad turística, porque la demanda del espacio es altamente positiva. Pero hay algo que tenemos que cuidar, y creo que le compete al Poder Ejecutivo,
que es el mantener el caudal de agua, si queremos mantener la laguna dentro de lo que es el turismo. Porque imagínate que en un verano donde hay seca, donde las precipitaciones son mínimas, genera un descenso en la laguna que no permite que estas actividades se puedan hacer. Obviamente que esto necesita de obras públicas, porque es real. Y también entiendo que el municipio necesita del aval de la provincia, no es algo que les compete únicamente a ellos. Entonces eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y valoro enormemente la cuestión del banero, porque además trabajo en la escuela técnica. Pero, te queda todavía... Y respecto del deporte... Ah, perdón, y con respecto a la pesca, creo que otra cosa desde la Secretaría de Turismo debería hacer es el tema de regular un poco el tema de los alquileres, porque suele suceder que alguien llama pescadores, y lo dijo con conocimiento del caso, llaman continuamente pidiendo en dónde dormir, y a veces una casa que tiene 5 camas alquila 3 y la otra que tiene 3 le faltan para otros 2 turistas que llegan de estos pescadores. Creo que también sería importante añadir eso a la Secretaría de Turismo, que es muy válido, para que todos tengan las mismas oportunidades. Va por ahí. Y con respecto a deporte, coincido con lo que plantearon todos, pero lo que quiero, agrego algo muy chiquitito. 2 segundos, dale. 2 segundos. Es que las cuotas que están cobrando los clubes y las para hacer deportes, a veces las familias no las pueden costear, y teniendo en cuenta que el desarrollo deportivo hace al niño en su totalidad y al adolescente y lo saca de las calles, es para tenerlo en cuenta y contemplar. Perfecto. Vamos a una breve pausa comercial y entramos en el último bloque de Mesa Redonda Debate. No se vayas, quédese ahí. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. WebNova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook WebNova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484, Firmat, Santa Fe. Televisión por cable y Full HD. Pampacón es para vos. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Último bloque de Mesa Redonda de Debate, y el señor Mariano Carrera va a explicar la metodología de esta parte final del programa. Exactamente, vamos a hacer como las veces de escribano, ¿vio? Que determina cuáles son las reglas de juego. Estamos acotados en el tiempo, esto es televisión, nos quedan varios temas por plantear, ellos son producción,
medio ambiente y salud, cultura y educación. Temas importantísimos que, bueno, van a abordar de acuerdo a su prioridad, a su interés, cada uno de los candidatos. Le damos la libertad desde el programa que ellos hagan énfasis en lo que consideren más importante decir o contar. Y van a tener 2 minutos para hablar de eso. Después haremos un cierre y cada uno sacará sus propias conclusiones en su casa. Exactamente, puede hablar el candidato intendente de un tema y la candidata concejal de otro. Arrancamos como lo marcó el sorteo, ¿no? Con el candidato intendente de Cambiemos, Lisandro. Bueno, lógicamente los temas que han quedado pendientes son todos importantes. ¿Seguro? Vamos a centralizarlos en uno por una cuestión de tiempo que tiene que ver con medio ambiente y salud. Indiscutiblemente eso me lleva a hablar un poco de la planificación de la ciudad. Estamos ante un momento histórico donde distintas industrias en el corto plazo piensan movilizarse de los lugares donde están, que han quedado en el eje urbano, y mediante una planificación de un área industrial o áreas de servicio, eso sería posible y hoy no está determinado con reglas claras, porque habría que evitar el dinamismo que el plan director plantea en el día de la fecha, lo cual perjudica el crecimiento unificado de esas empresas. Teniendo en cuenta eso, marco, por ejemplo, que nos ha quedado un basural a cielo abierto dentro de lo que planteamos el área industrial. Consideramos que en la época en la que vivimos, un basural a cielo abierto, además de el foco de contaminación y lo tóxico que produce a toda la ciudadanía, más las personas que van a revolver basura y que generan a veces incendios involuntariamente, lo cual genera una cantidad de molestias a los vecinos de Villa Cañas, mucho más a los de uno de los loteos de los que se ha hablado aquí en esta mesa de debate, que ha quedado a tan solo 4 o 5 cuadras del basural a cielo abierto. Nosotros proponemos generar una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, lo que generaría puestos de trabajo para aproximadamente entre 10 y 20 personas de manera directa e indirecta, evitaría la quema continua de los desechos y además de eso nos permitiría pensar en el medio ambiente y en el cuidado de ese medio ambiente. Además de eso, otra de las áreas es salud. En salud consideramos que el municipio debe tener, si bien la salud pasa como la seguridad y corresponde a materia provincial, consideramos que el municipio debe tener un lazo estrecho con el Hospital Samco de Villa Cañas. Pasan los 2 minutos de Lisandro, ahora vamos a los 2 minutos de la candidata concejal de Cambiemos, Verónica, que puede seguir desarrollando el tema, puede hablar de otro o también cederle la palabra al candidato intendente. Bueno, no, sigo con este tema de salud. Los concejales actuales de nuestro bloque presentaron actualmente un proyecto con respecto al SAMCO, donde se estaría aportando, o sea, la idea es aportar una cantidad mayor a lo que se está aportando actualmente, como para poder ayudar a lo que es salud pública, para poder estar un poco más colaborando con el hospital, siendo esto algo muy importante en nuestra ciudad, donde mucha gente concurre y demás. Como siempre digo, o sea, siempre las veces que he hablado, en Cañas está el 107 y demás, pero creo que tendríamos que revalorizar un poco más el hospital de Villa Cañas, la gente que está trabajando ahí y bueno. El trabajo coordinado, justamente ya mencionaba el 107. El 107 es un paso que se ha dado en Villa Cañas y tiene una gran falencia, que es que no tiene médicos. Entonces, al no tener médico, eso está se suple con una empresa privada de una localidad vecina de Villa Cañas. El municipio hace un aporte a esa empresa privada para suplir la falta de médico, ¿no es cierto? Siendo que, por ejemplo, cuando el centro de emergencia estaba en la cooperativa eléctrica de Villa Cañas, no se permitía el aporte porque era una empresa privada. Entonces ahí encontramos un choque de ideas, una contradicción, que consideramos que trabajando en conjunto 107, bomberos voluntarios y el Hospital Samco, el centro de emergencia podría ser por excelencia, digamos, y cuando presentamos este proyecto, hablamos, el municipio tiene distintos aportes hacia el Hospital Samco, un fondo de asistencia solidaria que surge de un porcentaje de la tasa, y por una ordenanza del año 89, el municipio le entrega en subsidio a el Samco 289 pesos, con el, escuchó bien, 289 pesos. Entonces lo que proponemos con este proyecto de ordenanza es modificar ese importe y que ese importe varíe en el 8,5% sobre el DREI.
Ahora el turno del bloque del Frente Progresista Cívico Social, con los temas que planteaba recién Mariano Carrera a elección. Norberto Gisi, actual intendente en busca de la reelección. Tus dos minutos. Bueno, nosotros tenemos y vamos a dejar políticas públicas que van a perdurar en el tiempo. Uno de lo que ya hablamos es el tema de los loteos, que se van a seguir comprando nuevos lotes para que la gente pueda adquirir esos lotes y pueda tener su vivienda propia. Por otro lado, el tema de cámaras de vigilancia. Y por otro lado, el tema del pavimento. Pero yo con el tema del área de salud, cuando bien lo decía Lisandro, cuando GEMET suplía esas necesidades de urgencia y de emergencia, desde la Secretaría de Acción Social, conjuntamente con el Ministerio de Salud, se llevó el 107. Que el 107, precisamente, lo están requiriendo desde hace muchos años, tanto Firmá como Rufino, y sin embargo no se lo han otorgado. Es un privilegio para Villa Cañada que el 107 esté funcionando, porque es igualitario, es para todo y sin costo. Eso es importantísimo para una ciudad y para que la gente pueda acceder, más allá de que también está reforzado por un servicio de urgencia y de emergencia privado. Por otro lado, no es medicalizado, perfecto, seguramente que hay que mejorarlo, pero tenemos enfermeros profesionales y Villa Cañas no es lo suficientemente grande, donde hay un accidente en la vía pública, en 5 minutos está y en 2 o 3 minutos seguramente que una vez que levantan el paciente está en el hospital siendo atendido por un médico, y si debe ser trasladado Venado Tuerto al hospital de alta complejidad, seguramente lo va a hacer. Por otro lado, con el tema del 107, yo vuelvo a repetir, está funcionando muy bien, tenemos que hacernos eco de eso, tenemos que apropiarlo los cañaseños, y en el tema de salud también, desde la Secretaría de Acción Social se está trabajando muy bien con el Hospital Sanco, porque se están haciendo estudios, todos los estudios que se realizan, ya sea de ginecología, de fonoaudiología, de psiquiatría, es decir, cuando no tienen acceso a poder pagar a la gente ese servicio, desde Acción Social nos hacemos cargo. Y hoy el hospital está recibiendo, ¿tiempo?, desde la Municipalidad de Villa Cañas, no menos de 60.000 pesos mensuales. Pasamos ahora a la candidata a concejal del Frente Progresista Cívico Social. Tamara, tus 2 minutos para un tema a elección, ¿no? Bueno, no, a mí me gustaría hablar de varias cuestiones, varios temas. Yo creo que la gestión actual, que es la que yo estoy como candidata para el Consejo, ha mostrado que es un Estado municipal presente en los barrios con todo lo que enumeramos de obra pública, con los planes de vivienda, con los loteos y con el tema de las canastas de materiales, etcétera. En lo que es salud, el 107, si bien hay cosas para mejorar, pero yo creo que de una situación problemática como fue que desaparecía un sistema de emergencia en Villa Cañas, surgió una solución que fue la instalación del 107 en Villa Cañas. El tema del apoyo al SAMCO me parece que no es algo menor, y me duele que se desinforme a la población, porque la municipalidad está aportando desde la tasa urbana, el TGU, con el FAS, el Fondo de Asistencia Solidario, y también una cuota fija mensual. A lo mejor hay que ajustar esa cuota fija, por supuesto. Desde Acción, discúlpame, es mis minutos. Desde Acción Social también se ayuda. Se cubren todo lo que es medicamentos que no están dentro del Vademécum, los paga Acción Social desde la municipalidad. Lo que es profesionales que no están dentro del staff médico del hospital, como ecografía, psiquiatría, etcétera, también los honorarios los está aportando el municipio. Cuando hay personas internadas de bajos recursos y se exige que un acompañante esté, lo paga el municipio ese acompañante. Entonces no malinformemos, hablemos con la verdad, que es la manera de llegar, la manera saludable de llegar a las cosas. También el tema de la movilidad, cuando no cubre la ambulancia traslados y eso, se hace cargo el municipio. Entonces el municipio también está presente en el hospital. Y también está presente, como les dije, en los barrios, en la parte de educación, trabajando de manera coordinada con los colegios. Tenemos una persona que es intermediaria entre los colegios, es nexo entre nosotros para trabajar de manera conjunta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir algo. Me gustaría aclarar algo del Consejo, la conformación del Consejo. Termina el mandato tres concejales, uno de justicialismo y dos del Frente Progresista. Tiempo, Tamara. Bueno. Sí. En un rato puedes agregar, sí, para cerrar. Van a tener cada uno de los candidatos 20 o 30 segundos para cerrar. Pasamos ahora al espacio del Frente Juntos. La candidata a intendenta, hablamos de Mary Criado. Tema elección, 2 minutos. Bueno, voy a abordar 2 temas y creo que hay que aportar un poco a lo que se dijo respecto de salud y medio ambiente.
En el tema de salud, solamente te voy a objetar, Tito, lo dije y te lo dije personalmente, el hecho de que con la conformación del 107, que si bien es un avance para la ciudad, nosotros como consejo no participamos en todo lo que fue el, digamos, el armado del mismo. Eso lo dije, que teníamos que haber estado todos los dirigentes y las fuerzas políticas, y a lo mejor el resultado podría o no haber sido mejor. Participar. En el principio, en la información fue al final, lo sabes. El presidente del consejo. Vamos con los dos minutos de Mary y después Tito también tenés la posibilidad de responder. Con el tema del medio ambiente estamos nosotros y en tema de salud estamos en deuda para la sociedad, porque en el 2011 se hizo un campamento sanitario en la ciudad de Villa Cañete, en la Universidad Nacional de Rosario, que dio índices muy altos de mortalidad de cáncer por cáncer. En función de eso, una vez que se hace un relevamiento de campo, tienen que venir inmediatamente políticas públicas al respecto. Y no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos un incumplimiento de la ley de fitosanitarios de una empresa urbana que todavía está instalada en el ejido urbano de la... Nosotros no estamos en contra de la producción, mucho menos en estos momentos, pero sí en el momento que se podría haber trasladado o haber exigido el traslado, eso no se cumplió. Y eso nos parece que ahí no estuvo presente el Estado. Con respecto al tema del relevamiento, digamos, del campamento sanitario, nos parece que es necesario abordarlo y abordarlo con la suficiente conciencia, sin generar, digamos, tener la responsabilidad de no generar un caos en la comunidad, pero sí tomarlo con responsabilidad. Por eso creemos necesario que es, como en otras localidades se hicieron un estudio de impacto ambiental, que lo vienen haciendo las universidades, se hizo el Monte Maíz, se hizo en Murphy y se lograron algunas reducciones de acuerdo a los resultados. Tiempo, Mary. Vamos ahora a los últimos dos minutos del Frente Juntos, la candidata a concejal, tema de elección. Jacqueline, te escuchamos. Yo voy a hablar un poquito de educación y cultura, porque son los ejes que me movilizan más, porque precisamente soy docente. Entonces creo que es fundamental poder cumplir con los pilares que tiene la política educativa de Santa Fe, que es la inclusión y la igualdad. La reapertura de la Casa del Estudiante, nosotros la vamos a proponer desde el Consejo en Venado Tuerto y en Rosario. Y la idea es también trasladarla a la ciudad de Río Cuarto, donde hay muchos chicos que van a estudiar allá y que realmente el costo es altísimo para que los chicos accedan a una universidad que en la mayoría terminan yendo a universidades nacionales, lo que es sumamente beneficioso. Creo que esto condice también con la política que pretende aplicar nuestro candidato a gobernador, que es Perotti. Entonces, creo que es el momento. Por otro lado, otra cuestión que tenemos en cuenta, yo trabajo en superior y he trabajado en el EMPA de Villa Cañas, y hay muchas chicas que son madres y que no tienen dónde dejar sus niños. Creo que eso, tenemos que dar respuesta a esas madres. Considero que se tiene que trabajar sobre ello, porque el turno es donde ellos asisten es la noche, entonces hay que dar respuesta a esa problemática. Valoro enormemente el sistema de becas que se da desde el municipio, porque eso también permite que muchos chicos tengan al menos una educación un poquito mejor. Y respecto de cultura, el fomentar la historia de Villa Cañas, un poco retomarla con actividades extracurriculares, crear una fiesta popular, porque creo que muchos pueblos de la redonda de Villa Cañas lo tienen y creo que sería beneficioso también para acrecentar el área de turismo. Y por otro lado, el permitir a todos los sectores, que ya algo se está haciendo desde cultura en los talleres, pero propiciar espacios donde esté el cine, la danza, la música, el tema de hacerlo de distintos géneros. Perfecto. Para que todos puedan tener acceso a conocer. Bueno, todos los candidatos ahora cuentan con algunos segundos para cerrar. Norberto, ¿sí? Yo quería responderle a Mary, muy simple, con respecto al 107, tanto medicalizado como no medicalizado. Tomemos el ejemplo de Venado Tuerto. Venado Tuerto tiene dos ambulancias, una medicalizada y otra no medicalizada. Y cuando hay dos accidentes simultáneos en distinto lugar, una sale con médico y otra sale sin médico. Si funciona en Venado Tuerto, ¿por qué no puede funcionar en Villa Cañas, donde el tiempo es mucho más corto? Y con respecto a la invitación, sí fueron invitados e informados en la medida que nosotros teníamos la información, porque íbamos teniendo información, no toda inmediata. Fueron todos convocados. También después, cuando vinieron los segundos, en este caso Bosco y Merero, que son los segundos de la ministra Andreu Boldi, de la ministra de Salud,
También ahí se invitó al presidente del consejo representando a cada uno de los concejales y por último también cuando vino la ministra a inaugurar el 107 fueron convocados todos los concejales y tampoco asistió ninguno. Lisandro, quería cerrar. Sí, dos aclaraciones quiero hacer. Primero, que no es con el planteo de la ordenanza, el proyecto de ordenanza que presentamos al SAMCO, no estoy queriendo desinformar a la gente. De hecho, dije aquí que el municipio aportaba desde tres formas distintas al hospital. Una es con esta ordenanza que ha quedado obsoleta en sus montos, por eso proponemos se puede aumentarla. Mejorar, se puede mejorar. Exactamente. Y el subsidio que también le da la municipalidad, que hacía alusión Tamara, es de 6.500 pesos. Eso es lo que proponemos aumentar, además de la tasa solidaria. Respecto a lo del 107, porque no quiero que quede ahí abierto de que no asistí el día que vino la ministra. Tengo un problema de salud hace un año y el mismo día avisaron a la mañana, tenía mis controles médicos y realmente debo priorizarme, es por eso que no estuve, pero comparto con la concejal Criado de que en el armado del 107 no hemos sido parte más allá de la presencia del concejal. Por otro lado, si estos son los últimos minutos para cerrar, voy a usarlos para pedirle a la ciudadanía de Villa Cañas, puntualmente, que es a donde propongo, que se anime a acompañarnos, que tenemos propuestas en las distintas áreas de gobierno, las cuales los invito a conocerlos de manera de cara a cara, como lo hacemos en las recorridas barriales o mediante las redes sociales, pedirle que nos acompañen porque tenemos políticas concretas en las distintas áreas y que las vamos a llevar adelante desde el primer día. No queremos trabajar los últimos meses de elección, pero tal vez muchísimas de las propuestas que tenemos o que hemos ido desarrollando en nuestra actividad diaria en el Consejo, las vemos impuestas en la ciudad en los últimos tres meses. No nos quedemos con la imagen de la última visión y consideremos que podemos estar mejor y que podemos hacer más. Tamara, gracias. Para cerrar, unos segundos. Sí, yo quería simplemente que me quedó el tema del basural a cielo abierto que citaba Lisandro. Nosotros, ellos lo saben también porque necesitamos el compromiso del Consejo también. Estamos formando parte de un consorcio con otras localidades para instalar en Villa Cañas la planta de tratamiento modelo de residuos sólidos urbanos, que la financiaría la provincia y todo. Pero necesitamos el compromiso de todos, con el Consejo y nosotros también. Porque una ordenanza que necesitábamos que saliera rápido, que modificaba el estatuto de ese GIRS o de ese consorcio, ingresó al Consejo en junio y fue aprobada en abril. Entonces necesitamos el compromiso mancomunado de todos. Mary, para cerrar. Sí, hay muchas cosas para responder, pero me voy a sintetizar en el tema de la campaña. Nosotros hicimos una campaña no agresiva, tratando de marcar aquello con lo que no estamos de acuerdo, porque tenemos otras prioridades para el gobierno. Hacer hincapié también en que la elección es, digamos, una de las manifestaciones de nuestro sistema democrático. E invitar a la gente que se acerque a votar. Hubo mucho voto en blanco. Eso significa también un beneficio para la gente que está gobernando. La gente tiene que optar, no importa, digamos, si me eligen a mí, eligen a Tito o eligen a Lisandro. Tienen que optar y tienen que utilizar ese sistema, que quizás el sistema de boleta única no sea el mejor para la gente, porque se han visto muchos errores y muchas cuestiones. Les pedimos que nos acompañen. Que lo que decía Tamara, que no llegó a cerrar, la conformación del Consejo en este año ha sido un Consejo de 2-2-2, un Consejo absolutamente plural, y precisamente las demoras y las discusiones tienen que ver por pertenecer a tres partidos diferentes, y eso fue beneficioso para la ciudad. Creo que el debate y las diferencias de ideas siempre es beneficioso para el ciudadano, porque tenemos miradas diferentes y por eso militamos en los partidos que militamos. Norberto, 10 segundos para cerrar. Bueno, yo quiero agradecer a toda la comunidad de Villa Cañas, por supuesto, por el apoyo que nos han dado a cada uno, a todos los candidatos, y por otro lado, que apoyen al Frente Progresista Cívico y Social, porque realmente está la muestra de todo lo que se ha hecho en salud, en infraestructura, y lo que se va a hacer ahora, próximamente, en todo lo que es la parte productiva. Nos estamos yendo, Mariano. Partimos. ¿Alguien más le quedó alguna cosita breve? Bueno, que yo vengo del sector independiente, voy con el Partido Justicialista porque creo que es una fuerza transformadora de la realidad cotidiana.
quiero participar en política porque creo que también es una forma de educar y me comprometo a trabajar por Villa Cañas para hacerla mejor y devolver algo de lo que me dio y precisamente aplicar políticas de Estado independientemente de quién asuma como intendente. Verónica, muchas gracias. La candidata concejal de Cambiemos, cerramos con ella. Bueno, yo también es la primera vez que me presento. Queremos que nos acompañen. Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando como lo vienen haciendo los chicos. Los del bloque Cambiemos, vamos a presentar los proyectos que sean necesarios. Somos el nexo entre el ciudadano y el ejecutivo, así que somos, cuando ocupe la banca, en el caso de ganar, voy a expresar lo que el pueblo quiere, lo que necesita, y bueno, para eso voy a estar. Estoy dispuesta a escuchar y ver cuáles son las necesidades. Me involucro por eso, porque quiero ser parte y quiero cambiar las cosas. Gracias a todos y a todas por venir. Mariano, nos estamos yendo. Cerramos de esta manera una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Les agradecemos por estar siempre del otro lado. Espero que los habitantes de Villa Cañas y muchos que están viviendo en distintas localidades de la región, pero que van a votar en Villa Cañas el 16 de junio, hayan aprovechado y hayan prestado atención a las palabras de cada uno de los candidatos, Mariano. Exactamente. Y me parece que hay una cuestión que es fundamental en esto, que es la responsabilidad de cada ciudadano, de cada votante, de tomarse un tiempo para poder escuchar, para poder conocer cuáles son los proyectos, cuáles son las miradas. Hay gente que decide involucrarse, gente que decide participar. Me parece que más allá de, ¿cómo se diría?, la mirada peyorativa que a veces tiene la política, hay gente que apuesta a participar y a querer cambiar las cosas desde adentro, y también aquel que no decide participar porque no puede, porque no quiere, porque no le gusta. Cuando llega el momento de tomar una decisión como esta, creo que es importante parar la pelota, tomarse un tiempo y hacerlo con el mayor grado de responsabilidad posible. Después es muy fácil quejarse, después es muy fácil culpar a otro, pero cuando uno tiene la pelota en su poder, y seguimos con el término futbolístico, si le parece, Mauro, a usted que le gusta, me parece que es en este momento, que son en las elecciones, más allá de que después se puede seguir participando, y hay que votar con responsabilidad. Estos programas buscan eso, buscan darle herramientas a usted para que lo haga con la mayor responsabilidad posible. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chau, hasta la semana que viene.